La cooperativa ha tenido su casa central desde 1922 en La Dulce, en este pueblo, como te decía, y bueno, en el año 2004 desembarcamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y en el año 2009 en Crespo, Entre Ríos, que Está bueno, bien. hasta la actualidad. Esto se va a realizar en Nicanor Olivera, nuevamente en el pueblo, en la localidad donde está la casa central de la cooperativa, y bueno, se va a realizar el día 5 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas más o menos. Menos y 16:30 estará cantando el Chaqueño Palavecino. Esto es una de las segundas fiestas que estamos preparando, porque la primera fue el lunes 30 de mayo, en donde hicimos un acto protocolar e íntimo para celebrar y bueno, para honrar a los fundadores de La Dulce en el centenario. Y bueno, el 5 vamos a compartir con socios, pero también sobre todo con la comunidad de La Dulce, que es importante que esta cooperativa haya nacido y que se haya mantenido su sede también en esta localidad. Y bueno, no es poca cosa y vamos a compartirlo con la comunidad. Y después, bueno, estaremos desarrollando a lo largo del año varias charlas también. Estaremos en Crespo y Cerrito, en la provincia de Entre Ríos, también realizando las charlas centenarios, como las hemos denominado. Y bueno, también van a tener novedades nuestras seguramente en breve. Y vamos a terminar todos los festejos en el 1 de octubre de este año, en una fiesta acá en Nicanor Olivera, también para cerrar un poco todo el círculo del centenario, que bueno, ha sido muy cargado, con muchas actividades, con mucho trabajo para todo el equipo de la cooperativa. Vamos a realizar nuestra propia sede ahí en el centro de atención, bueno, que estamos ya realizando la demolición de la casa que se adquirió hace unos años, y vamos a realizar la construcción de la oficina, bueno, desde cero, una oficina nueva. Que bueno, que va a embellecer y bueno, a la comunidad de Crespo y sobre todo para la buena atención a los asociados y bueno, para que se sigan sumando productores agropecuarios a la cooperativa de seguros. La dirección exacta no la tengo, sé que está enfrente de una escuela, que está en el ingreso de Crespo, en uno del ingreso de Crespo hay una escuela, está enfrente, Acceso 9 de directamente. julio, acceso 9 de julio. Sí, supongo que debe ser esa, hay una escuela Sí, muy sí, sí. bonita que tiene como una capilla, ¿puede ser? Sí, tal cual, tal cual. Sí, la Bueno, y iglesia. bueno. En esa esquina, en una esquina de esas, enfrente de un negocio también, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, ahí se está haciendo la demolición, que sí, van a ver ahora todo tapiado, y bueno, ya se está terminando la demolición, para Sí. luego proceder a la realización de la oficina propia. Así que eso también nos pone muy Veamos. contentos, porque como siempre decimos, uno nada, hace un esfuerzo muy grande, del 2009 está La Dulce ahí, ha costado el inicio, pero bueno, con el Claro. servicio que hemos tenido y las demostraciones de la confianza y la transparencia que tiene La Dulce, ha podido crecer y bueno, sobre todo por el trabajo desplegado por nuestros compañeros y por los tasadores a la hora que se produce el siniestro, ¿no? Vamos a estar en la charla centenario de Crespo, vamos a estar ahí acompañándolos y bueno, y compartiendo también con los productores. Como verán, mi descendencia no es danesa, es totalmente italiana, pero bueno, estamos haciendo también el aporte a la cooperativa desde el lado de la parte ejecutiva. Yo llegué a los 8 años acá al pueblo de Nicanor Olivera. Y bueno, hoy ser parte de la cooperativa después de haber podido estudiar y desarrollarme, nada, es un orgullo muy grande. Y bueno, creo que todos los que han aportado su granito de arena para la institución están felices y muy contentos de esta realidad de la cooperativa. Porque llegar a los 100 años uno puede llegar, ¿no? Es decir, pero siempre es la forma, lo más importante, la forma en la que hemos llegado a estos 100 años, que bueno, que es el mejor momento de la historia, ¿no? Lo dicen las estadísticas mismas. Así que bueno, nada, ese es el orgullo más grande, la forma en que Muy hemos llegado a bien. ese.